Buenos días, bomboncito. Buenos días. Todos los juguetes. Todos los juguetes, vamos a jugar. Mamá, los juguetes. ¿Has visto mi gorra? ¿Tu gorra? Pregúntale a tu hermano. De paso, pregúntale dónde están mis prismáticos y mis botas. Sí, eso también lo vamos a llevar al cole. ¡Camilo! ¡Se me está haciendo tarde! ¿Te quieres dar prisa? ¡Te vas a quedar aquí, eh! Mañana es mi cumpleaños. Algo hemos oído. Llevo un mes anunciándolo. Acuérdate de recoger el pan al salir del banco, ¿eh? Vale. ¿Cuántos? Si son bollos, tres. Si son barras, dos. Venga, hijo, date prisa, Camilo. Mañana es mi cumple. Joder, qué tío. ¿Y dónde vas con ese mochilón? Voy a ver a los portugueses y después a mi cabaña secreta. ¿Y dónde es eso? Si te lo digo, no es un secreto. Pues tienes razón, ¿no? Adiós, campeón. Adiós. Camilo. Camilo. ¿Qué quieres? Que no llegues tarde. No, tranquila. ¿No te da miedo que andes solo por ahí? ¿Miedo de qué? Sabe cuidar de sí mismo. Papá siempre quiso que fuese independiente. Y vaya, si lo es. ¿Y no tienes curiosidad de saber qué hace en esa cabaña secreta? Pues sí. Pero entonces ya no sería secreta, ¿no? Silvia. ¿Qué pasa? Sube. Ha desaparecido una niña portuguesa. Jersey rojo, falda azul. Acaba de llegar el teniente Vargas. Corto. Teniente. ¿Qué tal? Será mejor que nos alejemos. Están muy nerviosos. ¿Cómo ha sido? Estuvo jugando con sus amigos en aquel bosque de allí. A mediodía volvieron todos menos ella. ¿Y nosotros? ¿No la vieron? No. Venían haciendo una carrera y no. La madre fue la primera en darse cuenta. Eso hace ya 3 horas. Sí, es que no me extraña. Se pasan el día vagueando por ahí y luego pasa lo que pasa. Disculpa. Bermejo, llama a Molina y que traiga los perros. Se nos va a echar la noche encima. Bien, en marcha. ¿Vienes? Claro que voy. ¡A tu derecha! ¡María! ¡María, ven aquí! ¡María! 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 ¿Qué te hicieron? ¡María! ¿Qué te hicieron? Nada. ¿Estás cansada? ¿Quién fue? ¡Vamos, María! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Claro, María! Por si quieres.
¿Cómo está? La niña está intacta. No han abusado de ella. Apenas recuerda nada. Dice que de repente se despertó, vio a un hombre mirándola y empezó a correr. Por cierto, tenéis que cotejar con Bermejo la descripción del hombre que visteis. De acuerdo. Yo no vi a nadie. ¿Cómo que no viste a nadie? Pues Román dice que sí. Bueno, vimos una sombra, como un animal. ¿Estás segura? Segura. ¿De verdad que no lo viste? Joder, Román, ¿tú también? Que yo no he visto a nadie. ¿No ha llegado Camilo? No, no ha aparecido en toda la noche. Acabo de llamar a la Guardia Civil. ¿A la Guardia Civil? No me jodas, Pablo. ¿Cómo que no me jodas? Silvia, joder, te he estado llamando toda la noche. No tenías cobertura. ¿Qué? Y espiaba con los binoculos. La puta se va a poner aquí otra vez, no sé lo que hace. Follaba, bueno, un cabrón, bueno, follaba. Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos. Ya vale, ya vale. Déjenos trabajar a nosotros, ¿de acuerdo? No quiero que ninguno de ustedes salga de aquí, ¿está claro? Estoy cansado, que no seguimos de aquí en cuanto no sabemos su. La niña ha identificado la foto de Camilo. Dice que se despertó en sus brazos de noche en el bosque. Seguramente Camilo la encontró allí. Pasó casi 8 horas desaparecida. ¿No recuerda nada más? Solo recuerda el sonido del agua. Pudo haber estado cerca de un río. ¿No sabes dónde puede ser? Tal vez tu hermano haya vuelto allí. No tengo ni idea. Prométeme que no le vais a hacer daño. Silvia, sé que todo esto es muy duro para ti, pero si ellos lo encuentran antes que nosotros, lo lincharán. Prométeme que si se te ocurre dónde se esconde, me lo dirás. ¿Tienes hambre? ¿Te he guardado algo de cena? Tranquilízate. Seguro que aparece en cualquier momento. Bueno, mientras se aclaran las cosas, ya me ocupo yo de Sara. ¿Eh? Mañana tenía una reunión en el banco, pero les digo que no me puedo quedar y ya está. No me lo puedo creer. ¿Pensabas quedarte a una reunión estando las cosas como están? Joder, ni que me fuera a jugar los bolos. Es una reunión de trabajo, Silvia. Y Camilo es parte de esta familia. Bueno, esto es la hostia. Desde que vivimos en esta casa, jamás he soltado una puta queja. Había que apechugar con tu hermano, pues muy bien, apechugar. Pero no pretendas que esté entusiasmado. Es muy injusta.
que esa gaya está ahí a hacer? Esa mujer es policía, ¿no lo ve? ¡Policía! ¡El mangal! ¡Que te han dejado! ¡Cabrón! ¡Que ha desaparecido otra niña y de la misma edad. Joder. Joder. ¿Qué pasa? Nada. Estás dando por hecho que ha sido Camilo, ¿verdad? Yo no doy por hecho nada. Piensa como policía, coño. Camilo sigue sin aparecer y aquí falta otra niña. Tú no conoces a mi hermano. Ni falta. Anteayer, un padre de familia ejemplar degolló a sus dos hijas y a su mujer. Después se colgó. Pregunta a sus vecinos, todos te dirán lo mismo. Un tipo ejemplar. Pero el caso es que lo hizo. ¿Por qué? La respuesta se la llevó a la tumba con él. Hola, quería hablar con Lucas Sanchís. ¿Quién? Con Lucas Sanchís, el forense. ¿Sí? Silvia Borrás pregunta por usted. ¿Qué pasó? Pásamela. Hola, Silvia. Hola, Lucas. Perdona que te moleste. No pasa nada. ¿Dónde eres? No te ha llamado Alex, ¿verdad? Alex. Desde que se marchó, que no he vuelto a saber nada de él. Perdona, Lucas, me llaman por la emisora. Gracias. Ah, no pasa nada, ya hablamos. Alfa 5, dime. Silvia, ¿dónde estás? En el coche, ¿por qué? ¿Román? ¿Qué pasa, Román? ¿Román? Vente cuanto antes al kilómetro 67 de la comarca. Se me ha cruzado. No lo he visto, no lo he visto. Iba muy despacio, de verdad, no lo he visto. ¡Mierda! ¡Que te vayas de aquí, joder! Lo encontraron los perros de la Guardia Civil, escondido entre las cañas. Le dieron el alto, pero no hizo caso. Siguió corriendo y cruzó la carretera. No sé qué decir. Lo siento mucho, Silvia, de verdad. No hay ni rastro de la niña, pero hemos encontrado esto en la cabaña. Son de ella. La madre las ha identificado. Thank you.
Alex, ¿eh? Nos vamos a dormir. Buenas noches. Y un besito, mamá. Que descanse, cielo. Vale, ven. Buenas noches. Buenas noches. Eres un cabrón. Silvia, no empieces, por favor. Encima. Llevo un año sin saber de ti. ¿Dónde coño has estado? En ningún sitio. Dejé mi antigua casa, alquilé otra. Ahora trabajo en un bar por las noches. Soy tu hermana, no tu mujer. No tenías que verme cada día. Bastaba con una puñetera llamada de vez en cuando. Déjalo. Ahora estoy aquí, ¿no? Alex, necesito que me ayudes. No sé ni por dónde empezar. Camilo no ha tenido nada que ver con la desaparición de las niñas. Si era un trozo de pan. Ya lo sé, ya lo sé. Todo esto huele muy mal. Pero yo ya no estoy en el cuerpo. No te estoy pidiendo que vuelvas. Te pido que me ayudes, aunque solo sea por la memoria de tu hermano. ¿Lo harás? ¿Me vas a ayudar? Esta es la dirección de mi casa. Y este, mi nuevo móvil. Ven mañana y lo hablamos con más calma. Alex, en el entierro de papá dijiste que tenías algo muy importante que decirme. ¿Qué era? No sé, no sería tan importante. ¿Desayunado? Sí, pero un café me tomaba. Así que este es tu escondite. Sí. ¿Hasta cuándo tienes la baja? En principio una semana. Toma. Ayer recibí este mensaje. No aparece el número del remitente. Ayer en el entierro vino a darme el pésame un hombre que no conocía de nada y tenía esa misma voz. Puede que esté intentando darte una pista, pero sin pringarse. El nombre no te dice nada. He mirado en internet, pero hay docenas de Reiner. Médicos, abogados, profesores... ¿Alguien que hayas conocido últimamente? No lo había oído en mi vida. ¿Qué piensas? ¿Se sabe algo de la niña que desapareció? Todavía no. ¿Quién lleva el caso? El teniente Vargas. Joder. ¿Qué pasa? Era amigo de papá, ¿no? Es un imbécil. Tenemos que hablar con la primera niña que desapareció. Es la única pista que tenemos. No podré. Los padres no me van a dejar ni acercarme. Tendrás que hacerlo tú. No sé, no sé si podré. ¿Por qué?
¿Vamos? ¿Te encuentras bien? Llévame a casa. ¿Ahora? ¿Qué te pasa? Por favor, llévame a casa. Alex, ¿quieres que vayamos a urgencias? No, quiero que me lleves a casa de una puta vez. ¡Déjame en paz! Ahora no, por favor. Mira, no sé lo que te pasa, pero está claro que necesitas ayuda. Lo que necesito es estar solo. Así que haz el favor de marcharte. No me voy. ¡Que te vayas, te uno puto pez! No me voy, así que cuéntame lo que te pasa. Joder. Cuéntamelo. Desde hace un año tengo estos ataques. ¿Ataques de qué? ¿De ansiedad? No, de pánico. Tengo claustrofobia y agorafobia. No puedo pasar de la puta esquina de mi calle sin que el sistema nervioso se me descomponga. ¿Te ha visto un médico? ¿Un psiquiatra? Sí, sí, sí. Todos los jueves. Escogí el que estaba más cerca, no el mejor. Para salir de casa me atiborro a pastillas que me dejan como un geranio. ¿Ves todas esas pelis? Pues a eso se ha reducido mi vida. Dios, ¿y yo qué pensaba? Bueno, yo no sé ni lo que pensaba. ¿Cómo has llegado a esto? Sin darte cuenta te vas encerrando en tu gueto y de ahí no sales. Tu casa, tu puta calle, solo ahí te sientes seguro. Y el curro porque no tienes otra. Lo peor son los sitios nuevos. Cada vez que tengo que ir a cualquier parte, hago un serio estudio del terreno. Tendré que cruzar alguna calle, tendré que subir en ascensor. Cualquiera de esas gilipolleces puede provocarme un ataque. ¿Como el del coche? Parecía que te ahogabas. Y eso es lo que siento, que me muero. Nada grave según mi psiquiatra. Es por lo de papá, ¿verdad? ¿Por qué no me lo contaste? Tú ya tienes bastante con tu familia. No digas tonterías, Alex. Tú también eres mi familia. Venga, márchate. Vuelvo mañana y lo intentamos de nuevo. No tienes los cereales. Claro, pero tienes que comerlos tú. Continuamos. ¿Son para ti? Estela Bernardes, la señora niña desaparecida, okay. En el ayuntamiento de Las Cañas. La preocupación va en aumento tras la muerte accidental del principal sospechoso, Camilo Borrás, un joven con síndrome de Down que fue atropellado al huir de la Guardia Civil. María Mauriño, la primera secuestrada, que felizmente logró escapar, dio su descripción. Según fuentes policiales, la niña no presentaba ninguna señal de violencia ni abuso sexual. Al parecer, no recuerda nada de su estancia en la cabaña donde la retuvo el secuestrador. Pero, sin embargo, hay indicios de que estuvo allí. De la segunda no se tiene ningún rastro. Un amplio despliegue de policía y voluntarios peina la zona en una búsqueda contrarreloj.
Venga. Hola. He comprado bocadillos y cervezas por si comemos por ahí. Vale. ¿Estás bien? Estaré mejor si dejamos de hablar de mí. Cuéntame qué más sabes del caso, aparte de lo que dicen en la tele. Poco más. La primera niña, la que reconoció a Camilo, desaparece por la mañana y la encontramos por la noche. Y según Vargas, de todo ese tiempo, lo único que recuerda es que estuvo junto a un río porque oía correr agua. La debieron drogar. Eso exculparía a Camila. Pero la analítica ha salido limpia. Claro que hay anestésicos como el sevoflurano que no dejan huella. Joder, hermanita. Para ser munipa no se te da mal. ¿Seguro que me necesitas? Tengo mis contactos. La verdad es que he llamado a Lucas. Te echa de menos, ¿sabes? Silvia, no sigas por ahí, ¿eh? Joder, Alex, es tu amigo. Pensaba que estábamos aquí por Camilo, no para hacer terapia. ¿Por dónde empezamos? Pues si la niña oyó agua y aquí no hay ríos, vamos a las acequias. ¿Cada cuánto vienen los portugueses? Una vez al año. Y siempre acampan aquí, en el mismo sitio. Entre la ciudad y el pueblo. Nosotros estamos aquí. Los que están detrás de todo esto son de la zona y están bien organizados. Gente sin recursos, niñas de la misma edad y encima nómadas. ¿Sabes si Camilo conoció a alguien últimamente? No sé. Andaba siempre solo. ¿Qué habrá sido de la niña? Lo sé. Pero esto no es cosa de un psicópata ni de un pederasta. Esto está más organizado. Puede que sean cazadores de niños. Y si es así, más le vale estar muerta. ¿Pero qué estás diciendo, Alex? ¿Sabes lo que le harán a esos hijos de puta? La encerrarán en un zulo, la fotografiarán mientras la violan y después la dejarán morir de hambre para que no les delate. O si tienes suerte, la venderán a un prostíbulo del este de Europa. Vete tú, a saber. Entonces, ¿por qué dejaron libre a la primera niña? No lo sé, no lo sé. Esta es la gran pregunta. Tiene que haber algo más. ¿Por qué hacen esto? Me gustaría poder entrar en su interior para entenderlo. Es una perversión muy, muy rentable. Dame una cerveza. ¿La vas a mezclar con pastillas? Es mi cóctel preferido. ¡Dámela, joder! ¡Dame la cerveza de una puta vez! Vamos. Hombre, Borrás. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te encuentras? Bien. Si no entramos en detalles, bien. ¿Qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? Vamos a ver. Vaya por delante que siento mucho todo lo que ha pasado, pero tenéis que dejarnos trabajar. Alex, tú ya no perteneces al cuerpo. Y este caso no entra dentro de tus competencias, Silvia. Déjame hacer a mí, ¿quieres? Estamos rebuscando hasta las piedras. Aparecerá en cualquier momento. Joder, entiendo vuestro dolor, pero tenéis que aceptarlo. ¿Aceptar qué? Que Camilo era el principal sospechoso.
A pesar de su deficiencia, Camilo era un hombre con necesidades sexuales como cualquier hombre. Pero el pobre no distinguía el bien del mal. ¿Qué estás diciendo? Camilo no tuvo nada que ver. Si hubiera sido inocente, no se habría escondido. Y no habría salido corriendo cuando le dieron el alto. Estaba aterrorizado. Está bien, está bien. En cualquier caso, seguiremos investigando. Ahora lo primero es encontrar a la niña. Hacedme caso. Volved a casa. ¿Cogieron a los rusos? No. ¿Por qué te torturas de esa manera? Os estaban esperando. Alguien debió dar el chivatazo. Si se la colaron a papá, que era el mejor teniente que ha tenido la judicial en toda su historia, ¿cómo no se la iban a colar a un novato? Murió en mis brazos. Los hijos de puta lo acribillaron. Pues da gracias de haber salido vivo. Ajá. Vale, gracias. La vasija es de un tal Pastor, un empresario de la zona, pero desde hace 3 años se la tiene alquilada a un tipo llamado Ponti, Robert Ponti. Robert Ponti no me suena. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tienes hambre? Buenas tardes. Hola. ¿Van a comer? No, queríamos hablar con el dueño. Un momento. ¿Señor Ponti? Sí. Pues lo siento mucho, pero en este momento está ocupado con unos clientes. ¿Si quieren esperar? De acuerdo. Pónganos 2 cervezas, por favor. De nada. Solo quiero verle la cara. Voy al baño. ¿Están esperando? Sí, sí. Le he visto. ¿A quién? Al hombre de la voz rota, el que me dio el pésame en el cementerio. Está en una de las fotografías. ¿Estás segura? Vamos. ¿Puedo ayudarles en algo? Sí, sí, estamos interesados en la compra del local. ¿Cómo dice? Sí, nos gustaría comprar el restaurante. Lo siento, no está en venta. ¿Quién les ha dicho que tuviera intención de venderlo? Pues lo vimos en una inmobiliaria. Bueno, habrá sido un error, perdone. Buenos días. Disculpe, ¿en qué inmobiliaria lo vieron? No me acuerdo, ¿tú te acuerdas? No recuerdo el nombre. Ya le digo, habrá sido un error. Intenten recordar, por favor, se lo ruego. Ya le hemos dicho que no recordamos el nombre. Bien, en ese caso que tengan un buen día.
¿Y esto qué prueba? ¿Cómo explicas los mensajes en el contestador? Y que aparezca en la foto junto a Ponti, ¿no te parece raro? Vamos a ver si te he entendido bien. Tienes el mensaje de un pirao en el contestador, una noria y una foto en la que aparece un tipo junto a Ponti. ¿Sabes cuántas fotos tiene en el restaurante de este estilo? Ese pirao me dejó un mensaje. Busca a Gunther Reiner. ¿Quién es Reiner? Algo debe tener que ver con todo esto, ¿no? Teniente. Pasa. Ni Reiner ni Ponti. No constan ninguno de los dos. ¿Tranquilos? Dame la foto, voy a hacer una visita. ¿A quién? A un exconfidente. Te llevo. No, voy a ir solo. ¿Seguro? Sí. Sí, será mejor, sí. Mañana hablamos. Hombre, Borrás, ¿cuánto tiempo? Me han dicho que estabas muy jodido. Por lo visto, tienen razón. ¿Le conoces? Pues no, no tengo el gusto. ¿Y el que está a su lado? Tampoco. Tienes que ayudarme, necesito nombres. ¿Nombres? Sí, proveedores, sí. ¿Pero qué dices? Parece mentira, Borrás. ¿Por qué coño tengo que contarte nada? Tú ya no eres nadie. Por los favores que me debes. ¿Sabes lo que yo te debo? Un montón de noches de acojono. ¿Por qué hostias tendría que jugármela por ti? Olvídame. ¿Qué te debo? En los Villares Gironés hay un chaperillo yonki de 15 años. Se llama Paquito. Tirando del hilo, se llega al ovillo. Paga, mi amigo. ¿Quién es Paquito? Aquel. Son 18 euros por el francés, 30 por el completo. Mira a ver si te suena alguien. Joder, lo sabía. Yo no quiero jaleos, ¿eh? Los tendrás si no me ayudas. ¿Conoces a estos dos? No conozco a nadie. Mírales bien. Que no conozco a nadie, joder. Chaval, o me lo cuentas o que pasas estos días en la comisaría comiéndote el mono. A este no lo conozco. ¿Y a este? Me lo presentaron una vez, pero pasó de mí. Se quedó con el Lolo. Estaba colgado con él. ¿Cómo se llama? No lo sé, pero Lolo puede que lo sepa. ¿Dónde puedo encontrar al Lolo? Joder, me van a matar a hostias. Tranquilo, chaval. Yo no te he visto nunca. Vete al Club Paradiso. Di que quieres ver angelitos. Es la contraseña. Luego pregunta por Lolo. ¿Lucas? ¿Alex? Sí, soy yo. Joder. ¿Se puede saber dónde coño te has metido, cabronazo? Yo te lo contaré. Oye, que siento mucho lo de tu hermano, ¿eh? Quise ir al entierro, pero tenía guardia y... En fin, que lo siento mucho, de verdad. Lucas, necesito que me hagas un favor. Claro que sí, hombre. Lo que necesites. Tú dirás. ¡Adelante! Alex. Hola, Silvia. Hola. Sentaos. Bueno, y ahora me vas a contar por qué nos has puteado de esta manera. Vale. Pero antes cuéntanos tú, ¿has hablado con la Biblia? Sí. ¿Todavía trabaja en la Europol? Sí. Bueno, a Ponti le nombraron en el juicio contra Nihul, pero no pudieron demostrar nada contra él. Lo sabía. ¿Quién es Nihul?
El que manejaba la pasta en la banda de Dutru. ¿Y quién es Dutru? El hijo de puta más sanguinario y cruel que ha parido madre. Sí, probablemente la mayor banda de comercio de niños que se haya conocido. ¿Y Reiner? De ese nadie sabe nada. Vamos a hablar con Vargas. ¿En qué estás pensando? Vamos, Silvia. Oye, Alex, no me metas en líos que te conozco. Tranquilo, luego hablamos. Adelante. Joder, vosotros otra vez. A Ponti le nombraron en el juicio de Dutru. ¿Te parece razonable como sospechoso? ¿Cómo lo sabes? Lo sé, punto. Puedes corroborarlo con Aeropol. Ponti tuvo algo que ver en los negocios de Dutru. ¿No te das cuenta? Aún podemos salvar a esa niña. Ya, pues en nuestras listas no aparece. Y además, ¿qué coño sabrás tú de Dutru? Que es un cabrón y un pederasta sanguinario. ¿Te parece poco? Manda cojones con la monipa. Sin duda ha salido a tu padre. Muy bien, le voy a interrogar, pero con una condición. ¿Cuál? Si no sacamos nada en claro, os olvidaréis de todo esto. Hecho. Gracias. ¿Pero qué hace aquí a estas horas? Ha vomitado. Oh, está malita mi niño. Ven aquí, ven con mamá. Algo le habrá sentado mal, no sé. Deja, ya la cuesto yo. Mañana tienes que llevarla al médico. Llévala tú, por favor. Mañana interrogan a Ponti, quiero estar en la comisaría. Joder, Silvia, tú estás de baja. Yo tengo que dejar de trabajar para llevarla. Pablo, te lo estoy pidiendo, por favor. Para mí es muy importante. Hola, guapo, que solo te veo. No lo sabes tú bien. ¿Y eso? Me gustaría el Lolo. ¿El Lolo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que se aclare. Tú podrías ser un poco más comprensivo. Sí. Y tú podrías aplicarte el cuento. Que Sara y yo somos tu familia. Espero que no lo olvides. Han confirmado su coartada punto por punto. Pero... ¿Le suena mi Juli Dutru, señor Ponti? Salid de aquí ahora mismo. Teniente, creía que la reunión ya había acabado. ¿Le suenan, señor Ponti? No. En el juicio ya se demostró que todo fue un error. Jamás he tenido el más mínimo contacto con Nihul ni con Dutru. Y ahora, si me disculpan... ¿Conoce a Gunther Reiner? ¡Salid de aquí antes de que os encierre a los dos! No, no, déjelos, teniente. Contestaré encantado a sus preguntas. No tengo nada que ocultar. ¿Gunther Reiner ha dicho? Jamás había oído ese nombre. ¿Y a este hombre de aquí? ¿Lo conoce? ¿Puedo primero preguntar cómo ha llegado esta foto hasta ustedes? Yo la cogí. Eso es robar, señor Borras. ¿Se la estamos devolviendo? No, a este hombre no le conozco de nada. Esta comida fue hace años. A este sí que le conozco. Es un importante empresario. El resto son amigos que trajo aquel día a la comida, pero no recuerdo sus nombres.
Teniente, no acabo de entender en qué situación nos encontramos. La prensa y la televisión anunciaron a bombo y platillo que el caso estaba claro, que todo había sido obra de un deficiente mental. ¿Está claro o no está claro? Sí. No, ese deficiente mental se llamaba Camilo Borrás y era nuestro hermano. Lo siento, pero ahora les entiendo mejor. Ustedes necesitan encontrar un culpable a toda costa. Bueno, de momento no le haremos más preguntas. Si le necesitamos, ya le llamaremos. Si me lo permiten, creo que van por mal camino. Están hurgando en la herida y así el dolor no calmará. Su foto, señor Ponti. No, teniente, désela a estos señores. Parece que les gusta. Señores, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Nada, que otra vez estamos como al principio. No tenemos nada. Venga, anímate. El chaperillo conoce al hombre de la foto. Solo tenemos esta pista, pero es buena. Él nos llevará a Reiner. Toma, no he podido sacar más. ¿Tendrás bastante? Sí, creo que sí. Espérame en la parte de atrás. Si te ven por aquí, puedes sospechar. Suerte. Acompáñame. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Antonio. Va, qué poca imaginación. Al menos podías inventar un nombre más bonito. Pues llámame como quieras. Tony, ¿te va bien? Vale. Bueno, ¿me pagas? ¿Cuánto es? 150. Un poco caro, ¿no? Luego todo. Oye, ¿y quién te habla de mí? ¿Le conoces? Sí. Vete desnudando. ¿Qué quieres tomar? Invito yo. Whisky. Toma, Flavio, tú que sabes matar gorrinos.
Sabemos quién eres, cabrón. ¿Sabes qué te vamos a hacer? Te vamos a degollar como los cerdos y mientras te desangras te enterraremos vivo. ¿Qué te parece? ¡Hijo de puta, se ha meado encima! Saca de esta mierda de aquí y que no te vuelva a ver nunca más. ¿Está claro, capullo? Tengo que contarte algo. ¿El qué? Todo lo que te conté sobre la muerte de papá no es verdad. No hubo ningún chivatazo ni los narcos nos estaban esperando. Cuando localizamos la casa nos presentamos ahí. Papá se quedó vigilando el portal, yo subí al piso de arriba, abrí la puerta de una patada y me encontré el ruso delante de mí. Saqué el arma y apunté. Él hizo lo mismo. Durante unos segundos nos apuntamos mutuamente en silencio, mirándonos a los ojos. Era la primera vez que apuntaba a alguien. En ese momento me di cuenta que me iba a disparar. Me faltaba el aire, no pude evitarlo, empecé a temblar. El hijo de puta se dio cuenta y salió de la habitación sin más. Yo estaba paralizado, no podía ni abrir la boca. Mientras bajó al portal, y le metió 4 tiros a papá a bocajarro. Después huyó como si tal cosa. Cuando bajé todavía respiraba. Me pidió que le cogiera la mano. Y así murió. Agarrado de mi mano. Me pasé la noche pensando cómo contártelo. Pero al final no tuve valor. Solo sentía vergüenza y asco por mí mismo. Ya todo me da igual, señora. Los demás me dan igual. Pero tú no. Tú eres lo único que quiero en este mundo. Esto no puede seguir así. Ahora no, por favor. ¿Cuándo entonces? Llevo una semana sin verte el pelo. Joder, son las 5 de la mañana. ¿Podrías ponerte en mi lugar por una vez en la vida? Pero tú, ¿tú qué te crees? Que no lo intento. Lo que pasa es que no entiendo a dónde quieres ir a parar. ¿Qué coño pretendes? No, explícamelo, porque te quiero ayudar. No lo sabes ni tú. Pues si tú a estas alturas no lo entiendes, yo no te lo puedo explicar. Joder, Silvia. Llevo días y días aguantando para no saltar, pero no puedo más. Vuelve a la realidad. Camilo no va a resucitar. ¡Mami! Sarita, hay que vestirse para ir al cole, ¿eh? Ya hay que dejar de pintar. Mamá te pinta una flor y nos vamos a vestir, ¿eh?
Es una putada. La mucoviscidosis es una enfermedad pulmonar muy jodida. Los niños que la sufren se pasan la vida en la cama con oxígeno. En fin, es una cabronada de mucho cuidado. ¿No tiene cura? No. La única solución es un trasplante. ¿Qué pasa? Tienes que hacerme un último favor. Eso me lo estás diciendo desde que te conozco. Necesito una lista europea de trasplantes. Al coro chiringolo, qué bonito es. Con un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo, una nariz y el gorro, una oreja, otra oreja, y el culo de la vieja, y el culo de la vieja. A Sarita no la encuentro. Tiene que estar por ahí, pero se acaba de bajar. ¿Pero estás segura de que no la ha recogido Pablo? ¡Pero claro que estoy segura! ¿Qué? Ya se han ido todos. Ni rastro. ¡Pero Silvia! ¡Silvia, ¿dónde vas? ¡Espera! De repente. Salí a la calle esperando ver a alguien, pero no había ni Dios. Han traído esto. Mi amor, ¿está bien? Silvia, échale un vistazo. ¿Dónde está el dueño? En este momento está ocupado. Oiga, ¿dónde va? Si te vuelves a acercar a mi hija, te mato. ¿Está claro? ¿Sería capaz? ¿Mataría por su hija? ¿Su conciencia se lo permitiría?
Estás avisado. Perdona, ahora tengo que colgar, luego te llamo. Esta mañana han secuestrado a mi hija durante una hora. Me han dejado esto. Baja y pon una denuncia. Lo estamos denunciando. Esto quiere decir que estamos muy cerca. No, estamos muy cerca, no. Dame una prueba. ¿Tienes alguna prueba contra Pontí? Os voy a dar un consejo. Olvidaos de esto. ¿Pero qué coño estás diciendo? Lo que oyes, olvidaos de esto. ¿Pero por qué? Porque no tenéis ni puta idea de lo que lleváis entre manos. Pontí no es más que la punta del iceberg. No estamos hablando de un simple caso de abuso de menores. Es algo bastante más complejo y bastante más peligroso. Es una red de pederastas a nivel internacional. A ver si os enteráis. Ese chaval es mi hijo. Tengo 52 años. Hace 14 me casé por segunda vez y nació él. Es el único hijo que tengo y hoy por hoy es lo más importante en mi vida. Puedo soportar a mi conciencia martillándome toda mi puta vida por lo que estoy haciendo. Pero no podría soportar perderle. Silvia, has estado muy cerca de perder a tu niña. Ya has visto lo fácil que es para ellos. Podrían haberla matado, podrían haberla secuestrado, pero no. Ellos emplean un método mucho más efectivo. Por unos instantes te han mostrado cómo sería la vida sin ella y... joder, te vuelves loco. Hazme caso, Silvia. Hazlo por tu familia. Vete al pueblo. Ponte a dirigir el tráfico y olvídate de todo. ¿Qué significan esas maletas? Han llamado de la guardería. ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Pero tú te has vuelto loca o qué te pasa? No quería que te preocuparas. Mira, Silvia, yo te quiero. Pero no puedo más. Así es que te dejo el campo libre. Haz lo que quieras. ¿Y vas a dejar a tu hija? Es la única forma de que recuerdes que es tu responsabilidad. ¡Despierta de una vez! Es tu hija y la estás poniendo en peligro. Lo voy a dejar. Te lo prometo. Tengo una copia de la lista europea de trasplantes. En la lista aparece una tal Linda Reiner. Es hija de un empresario alemán que vive en Múnich. No jodas. Lo tiene jodido porque su grupo sanguíneo es B negativo. ¿Y qué? ¿Qué? Es que hay muy poca gente con ese grupo. Por eso soltaron a la primera niña. ¿Cómo? Me están llamando. Gracias, Lucas, te debo otra. Acabo de hablar con Lucas. Lo dejo. ¿Cómo? Que lo dejo. ¿Pero qué dices? La hija de Reiner está en la lista europea de trasplantes. El teniente está equivocado. No se trata de pederastas, sino de tráfico de órganos. No me has oído, Alex. Te he dicho que lo dejo. ¿Sabes qué ha hecho Reiner? Ha pagado por unos pulmones sanos para su hija. De dónde salga no es su problema. Es más, estoy seguro que eso ni le importa. Él paga, punto.
No te creas que somos tan distintos. Para él lo más importante también es su hija. ¿Qué hacemos, Silvia? ¿Hacemos como Vargas? ¿Miramos hacia otro lado y dejamos que la vida siga su curso? ¿Estás segura de que para ti es una cuestión de conciencia? ¿O se trata de un reto personal? ¿Y qué más da si al final la niña se salva? Pues entonces no me vengas con sermones sobre la conciencia. Sara es mi hija, joder. No voy a ponerla en peligro. También es mi sobrina. Hace un año que no la ves. No me cuentes historias. Está claro que no estamos en las mismas condiciones. Silvia. Te entiendo. Pero yo no lo dejo. Esta tarde vuelvo al trabajo. He pedido el alta. Entra. ¿Dónde está la niña? No me asustas, payaso. No eres nadie. Te juro que hasta me la pagas. ¿Dónde está la niña? Disfrutando. Habla o te reviento. No tenga disparo. Mañana mismo sabrás qué ha sido tú. Ahora mismo vas a suicidarte. Asunto. Yo solo les llevo niños de vez en cuando. ¿Y el Zulo? Ni idea. Los clientes siempre vienen al club. ¿Qué sabes de este hombre? Es un cliente. Es el doctor Satorre. Vino durante una época. Pero hace tiempo que no sabemos nada de él. ¿Dónde puedo encontrarle? Lolo me dijo que vivía en la urbanización Santa Clara. Pero no sé el número. Me contó que la casa tenía forma de torre. Thank you.
¿Hay alguien? ¿Dónde está la niña? En el Zulo, el restaurante. Enfrente de la armadura hay un falso suelo, una trampilla. Dese prisa, por favor. Aunque ya no creo que esté allí. Todos mis sueños la veo mirándome muerta de miedo. Ponti me obligó a hacerle las pruebas de compatibilidad. Me amenazaron. Me gustaban los niños. Me gustaba acariciarles, pero nunca les hice daño. Prométame que mis hijas nunca sabrán nada de esto. Prométamelo. Se lo prometo. Voy a llamar a una ambulancia. Deme la mano. Sí. Soy Alex, pásame a Silvia. Silvia no está. Haz el favor de olvidarnos, nos estás jodiendo la vida. Policía local, dígame. Silvia, soy yo. Alex, ¿dónde estás? En casa del hombre de los mensajes. Acaba de morir. ¿Qué? Los hijos de puta lo han crucificado. Antes de morir me lo ha contado todo. Voy a hacer una visita a Ponti. Si media hora no te he llamado, da la alarma. Ten mucho cuidado, por favor. Sí. Adentro. Al suelo. Al suelo. ¿Qué está allí? ¿Nosotros?
Román, Román, llama una ambulancia y os venís a la noria. ¡Rápido! Oportunidad. Ábralo. Sáquelo todo a la luz. Sea consecuente. El problema es que si lo hace, perderá a su hija, se lo aseguro. Un día desaparecerá y usted comenzará a vivir un auténtico infierno. ¿Qué me dice? ¿Seguirá hasta el final? ¿O dejará a un lado su conciencia como hizo Reiner? Lo único que siento es no estar presente cuando tome esa decisión, porque me encantaría conocerla. ¿Cómo está? La evolución es buena, pero esta noche se quedará en la UCI. ¿Puedo verlo? No, mejor mañana. Bueno, me disculpas.
Thank you.